este fue un estadio, un gimnasio grande en realidad, donde se trajo a una cantidad enorme de dirigentes estudiantiles, de obreros, de trabajadores, en las primeras horas posteriores al golpe de Estado, y entre toda esa gente llegó desde la Universidad de Santiago, que queda unas cuadras más hacia el poniente, Víctor Jara. Desde este estadio lo sacaron muerto, que aquí lo asesinaron, en los camarines. Por lo tanto, esto se ha convertido en un espacio ritual, en un lugar de peregrinación donde venimos no solamente a recordar a Víctor en tanto músico, sino que al Víctor como un activista, como un militante, como un tipo comprometido con su tiempo y con su historia. Mi viejo también estuvo acá, entonces estamos acá en familión. Finalmente el estadio representa un espacio, como tantos espacios que fueron de represión y tortura, de detención y de violencia, y como la reproducción de la violencia, y que esto fue una matemática perfecta como se reprodujo. Entonces, no solamente de este estadio, es como la reproducción de la violencia como un aparato de Estado, ¿no? Entonces, tiene un tema personal, histórico y país, yo creo. El Estado chileno tiene una gran deuda con su historia, con su memoria, y particularmente con los sitios de memoria, que recuerdan y tratan de mantener viva la historia de hechos bien traumáticos que ocurrieron en Chile. Mucha gente que estuvo acá en este estadio pasó momentos, días de horror. Y por supuesto acá fueron asesinados no solo Víctor Jara y Litre Quiroga, tal vez varios otros o muchos otros que no conocemos hoy día, porque la verdad también es algo pendiente para Chile. Es parte de toda la historia, siento, de mi niñez. Se me crió escuchando música de Víctor Jara, y creo que es un representante más del sinsentido humano que hubo en esa época. Su muerte marca cómo le tenían miedo hasta la música. Entonces, ¿qué nos quedaba el resto? Si mataran a Víctor Jara, ¿qué nos quedaba el resto? Y el estadio, bueno, la recuperación, por supuesto que para mí es pelear por el derecho a la memoria, pelear por tener derecho a recordar. Un orgullo ver la voluntad, de los ánimos de rescatar esto, porque es parte de nuestra historia, de hombres y mujeres que no queremos impunidad y que estamos en una lucha permanente de rescatar todos los lugares que fueron símbolo de muerte, de terror y tortura. Que todo lo hago por Víctor Jara, como una inspiración para todos, por lo que hizo, por lo que logró y cómo sufrió. Admiro mucho el legado de Víctor, tanto artístico como humanitario, porque no solo fue un gran artista, compositor, sino que también fue una gran persona que hizo por... No solo era de palabra una buena persona, sino también de hecho. Él lo dio todo por la gente pobre. Él hizo sus canciones, todos tienen algo de la realidad que hubo en ese tiempo dentro de las poblaciones. Él no contó nada que no fuera mentira. Él contó la realidad del pueblo, lo que estaba sucediendo en esos años en el pueblo. Víctor Jara es un ejemplo para la clase trabajadora. Con su guitarra y su música despertó a mucha mente, despabiló a muchos tipos. Entre uno de esos, seguimos el legado por eso, por su música, por su trabajo, digamos. Víctor Jara, el compromiso con Chile, con la transformación del Chile que se vivía en ese entonces, un Chile injusto, un Chile donde las clases populares estaban desplazadas por el poder,
es el rescate de eso, el llevar la cultura, el llevar la música, el llevar las transformaciones sociales a la gente, sacarlo de los espacios de la élite y desplazarlo hacia los espacios de los trabajadores. Eso es el compromiso para el Chile transformado. Gracias.